título de la siguiente presentación es de las colecciones a la extracción del veneno por Adriana Gómez, Cora H. Sierra y Montserrat Ávila. Hola, buenas tardes. Como ya dijeron, mi nombre es Cora y junto con mis compañeras vamos a exponer el siguiente tema que lleva por nombre de las colecciones a la extracción, de las colecciones a la extracción del veneno. Estará enfocada en las serpientes. Bueno, nuestros objetivos en este trabajo es dar a conocer la importancia de las colecciones vivas en el ámbito de la investigación, el proceso de extracción y recalcar la importancia del cuidado de la serpiente. Bueno, como sabemos, México es un país megadiverso, tanto en flora como en fauna. A nivel mundial ocupamos el segundo lugar en reptiles. Sin embargo, muchas de estas especies se encuentran en peligro, ya que la gente se ha dado la tarea de cazarlas, ya sea por un fin económico, como es la venta de su piel, o simplemente por ignorancia, porque pues creen que son peligrosas. Entre estos casos podemos ver los de las serpientes, pero la verdad es que muy pocas son las que de verdad representan un riesgo para nosotros, y entre ellas podemos destacar como las nahuyacas, las coralillos, las crótalos, las serpientes marinas. Bueno, en esta diapositiva puse un claro ejemplo que es la serpiente marina de Lurch. Pues como ya les había mencionado, es venenosa. Lo curioso de esta serpiente es que posee un veneno sumamente potente. Es 100 veces más poderoso que el de cualquier serpiente terrestre. Sin embargo, no se han registrado muchos casos de accidentes con seres humanos y es por eso que no representan un riesgo para nosotros. Otro ejemplo es la coralillo y aquí tenemos una Crotalus basiliscus. Bueno, la verdad es que las mordeduras de serpientes, o sea, también representan un riesgo. Si hablamos como de números, en el 2016 se registraron 5.4 millones de mordeduras ofídicas, sobre todo en zonas tropicales y subtropicales de América Latina, Asia y África. Y de estos casos, de estos 5.4 millones, entre 81.410 y 137.880 fueron los que terminaron en muerte. Esto en gran medida ocurre porque estos accidentes son en zonas de bajos recursos, entonces es difícil obtener un acceso a una ayuda médica, además de que los sueros son difíciles de conseguir y son bastante caros. Esto también es debido a que las farmacéuticas no están tan enfocadas en desarrollarlos, sino que están como más enfocadas en resolver problemas como la diabetes o el cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, en el 2015 la OMS también realizó otro estudio en el que del 56.4 millones de defunciones que se registraron en ese año, se observó que más de la mitad se pueden englobar como en 10 padecimientos y entre ellos pues podemos observar como en esta diapositiva algunos de ellos que hacen alusión a enfisema pulmonar, accidentes de tránsito, derrames cerebrales e infartos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar la gráfica que sí fue sacada de la página de la OMS. Y bueno, aquí sí están enumerados los 10 padecimientos. El número 1 es la cardiopatía esquemática, que es lo de los infartos. La número 2 son accidentes cerebrovasculares, que se refiere a los derrames cerebrales. La número 3 son infecciones en vías respiratorias. La 4 es respecto a enfisema pulmonar. La quinta son cáncer, sexto diabetes, séptimo Alzheimer y otras demencias, el octavo diarrea, el noveno tuberculosis y ya por último accidentes de tránsito. Bueno, si tomamos toda esta información y la comparamos con los casos que les dije que habían terminado en muerte de mordeduras de serpiente, podemos ver que no representan un verdadero riesgo para nosotros. Esa es mi pequeña línea, entonces se alcanza a ver muy bien. Y además todos estos casos se pueden disminuir si la gente estuviera más informada respecto a estos animales y en todo caso si hubiera como un accidente con ellos, ¿qué deberían de hacer? Porque pues el hecho de que te muerda una serpiente no implica necesariamente que te tengas que morir, solamente necesitas saber cómo actuar al respecto. Bueno, toda esta información aunada a más detalles acerca de la biología de estos animales, está al alcance de nuestra mano gracias a las colecciones vivas. Y pues tal es la importancia de estas colecciones que no solo las encontramos en los zoológicos,
También, de hecho, hay laboratorios y sedes universitarias que cuentan con sus propias colecciones vivas, vivarios, herpetarios. Y algunos ejemplos de ello, pues, es la Facultad de Ciencias con su herpetario, la colección viva del Instituto de Biotecnología Campus Cuernavaca, igual de la UNAM, el vivario de la FES Iztacala, de la Universidad de Chapingo, entre otras. La que sigue, por favor. Todos estos herpetarios, vivarios o colecciones vivas están registrados ante la Semarnat como UMAS o PIMS. Y de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, algunas de las funciones que pueden tener estas UMAS o PIMS son la labor de educación ambiental e investigación. Dado estas dos características, los laboratorios tienen la facilidad de solicitar un préstamo de especies. La que sigue, por favor. Y en México, los principales laboratorios que solicitan préstamo a estos herpetarios que ya les mencioné son el Instituto Bioclon y Birmex. Llevan ya tantos años en este ámbito de la investigación que ya cuentan con sus propias patentes de sueros antiofídicos. La que sigue, por favor. Y bueno, la solicitud del préstamo se realiza de la siguiente forma. Por escrito, se hace la solicitud al encargado del herpetario, la cual va a venir por escrito, como ya mencioné, la justificación del préstamo, es decir, va a explicar qué tipo de proyecto va a realizar, por lo tanto, las especies que va a utilizar, el número, las características y qué sexo, si las necesita juveniles o en adultos, el plazo de tiempo por el cual las serpientes van a salir del herpetario y la firma del encargado o director del laboratorio que las está pidiendo. Una vez que las serpientes regresan al herpetario, generalmente se pide una carta de agradecimiento que después va a ser entregada a la Semarnat para darse crédito como UMA o PIMS activa. Y bueno, pues esta fue la parte burocrática. Ahora vamos a pasar a explicarles qué es lo que pasa con las serpientes en el laboratorio. Bueno, para conocer el proceso de extracción, se mencionará el ejemplo de cómo se lleva a cabo el proceso en el herpetario de la Facultad de Ciencias. Los organismos utilizados para la extracción son elegidos de acuerdo a las necesidades de los institutos ya antes mencionados. Los más solicitados aquí son los siguientes: Crotalus molossus o serpiente de cola negra mexicana, Crotalus rabus o cascabel enana, Achistrodum viviniatus o serpiente de cantil, y Crotalus atrox o cascabel adiamantada. Siguiente, por favor. Bueno, las serpientes cuentan con un sistema especializado para la administración de veneno, el cual les da la cualidad de producir, transportar e inyectar veneno. Este sistema se compone por estos componentes. Tenemos la glándula de veneno que se encuentra justo detrás de los ojos y es encargada de secretar el veneno. El veneno es transportado gracias al músculo masetero, que pertenece a los músculos masticadores, y pasa de la glándula hacia los conductos de veneno y hacia los colmillos. Los colmillos, además de eyectar el veneno, están encargados de abrir y cerrar los canales de veneno. Siguiente, por favor. Para el proceso de extracción, pues necesitamos la copa de extracción y se le extenderá un papel parafín, el cual tiene las características de ser estéril, limpio y suave, y funcionará como una membrana. Por consiguiente, si se realizan varias extracciones, se debe de cambiar el papel parafín. Luego procedemos a agarrar a la serpiente y se coloca en el piso con ayuda de un gancho herpetológico. El gancho va a ir en su cabeza para tener un mayor control sobre el organismo y mayor seguridad para la serpiente y para la persona que lo está manipulando. Luego hacemos que muerda el parafín con la copa y con unas pinzas se jalan sus dientes contráctiles y hacemos que mueva el parafín. Luego se presionan las glándulas de veneno para poder sacar la mayor cantidad de veneno posible y ya una vez la extracción satisfactoria,
procedemos a separar el parafín y se le coloca una solución de isodine para evitar algunas posibles infecciones. Y todo este proceso se realiza a temperaturas bajas. Y para mostrarlo gráficamente les mostraremos un video. Bueno, una vez terminado el proceso, procedemos a regresar al organismo a su lugar y se le administran complementos alimenticios y se les deja tranquilos durante algunos días para que la producción de veneno se dé con naturalidad. Luego, bueno, tenemos que el veneno obtenido con la extracción es aproximadamente 30 microlitros. Lo obtenido se coloca en un vaso Effendorf y se coloca el hielo para después liofilizar. Esto significa congelarlo hasta deshidratarlo y posteriormente para su utilización se rehidrata con un proceso al vacío. Siguiente. Y bueno, para concluir este trabajo podemos decir que la importancia de las colecciones vivas recae en la generación de información de estos organismos y asimismo el acercamiento de la sociedad con estos organismos, tanto humano y serpiente, y con el proceso se genera la materia prima para la creación de sueros, y todo esto en conjunto generan una conciencia de conservación en la sociedad para las colecciones vivas. Sí. Gracias.